asesinatos visibles en las cunetas. Perros, gatos, conejos, pandemia, civilización. Como avance humano, no nos vendas la moto. ¿Qué vas a estar estado? ¿Capitalismo sostenible? No me jodas. Especismo, patriarcado, racismo y homofobia. Asesinatos en los platos, neveras como hamburgues, ellas como nosotras. También sufren leyes contra el maltrato animal. Tranqui, que mataderos no van a cerrar. Tigres y tigresas no quieren ser presas. El circo y el zoo les tienen entre rejas. Peques separadas de su madre al nacer. Para tu consumo, cuestiona tu placer. No cambiamos el mundo con pequeñas acciones. Lo revolucionamos y actuamos acorde a nuestras ideas, pensamientos y emociones. Lo personal es político, sí, pues que se note. Cuestiona nuestra autoridad humana, actúa. Contradicciones matan, no cierres los ojos ante lo que están viviendo. No seas cómplice, los nazis no son cerdos. Ni mejores, ni mortales, ni inventores de la anemia. Desmontando argumentos con la celia en el super. No me hables de supervivencia. No eres un carnívoro en la jungla o en la selva. Que va, las plantas ni sufren ni padecen. Sin sistema nervioso no sienten. Simplemente no pueden buscar la felicidad o evitar el dolor como cualquier animal. Barbarie forestal, talan para sembrar agricultura destinada al engorde brutal hasta reventar y arrebatar la vida a individuos. Obesidad mórbida, ya ves, carnacas, necesitáis el triple. Plantaciones y recursos, aunque os pique. A ver, dime otra especie que arrebate la leche a un recién nacido y luego lo maten. Y por moda, por salud o por el cambio climático, el veganismo, posicionamiento ético que lucha para que no se les trate cual objeto. Yo me niego a provocar tanto sufrimiento. Por mucho tiempo mi tripa fue un cementerio, así que no vengo a soltarte las lecciones, pero arrastro el recuerdo en mis renglones de los millones de asesinados al año sin menciones.